Hola a todos, vamos al lío. Nuevo vídeo y el título de este vídeo es ¿Cómo estudiar sin agobiarte? Y lo hago porque yo lo he sufrido muchas veces y he ayudado a muchos alumnos también a solucionar este tema. Y la primera clave es lo que acabas de ver ahora. Levantarse, ducharse, cepillarse, beber agua, hacer una serie de cosas que por ejemplo a mí me hacen sentir bien y me cargan la energía. ¿Significa esto que tú debes hacer lo mismo? Obviamente no, pero sí debes hacer algo que te haga sentir alegre, de buen humor y enérgico. De lo contrario, vivirás fatiga y vivirás agobio al tener baja energía antes incluso de empezar a estudiar. El paso número 2 para no agobiarte en el estudio es vivir el estudio como un deportista de élite. Un deportista de élite sabe que el progreso es gradual, que no debe ser perfecto ya hoy, sino que cada día puede ir mejorando, sin exigirse tanto. El deportista de élite no se lamenta de lo que no salió ayer, de una mala nota de ayer o de estudiar pocas páginas ayer. El deportista de élite tampoco se agobia, tampoco se preocupa por cómo irá mañana la prueba final, el examen final o los imprevistos que llegarán mañana. Se concentra en simplemente hoy vivírselo de la mejor manera posible y avanzar con el mejor ánimo y las mejores técnicas que tenga a día de hoy. Es decir, simplemente hace lo que toca. Y esto se junta con el paso o la fórmula de las 3 O's. Punto 1. Objetivo. Debes tener un objetivo que justifique tus acciones, tu esfuerzo y tu sacrificio. Un objetivo que te motive, una meta clara. Esta meta, a poder ser, debe ser motivante, es decir, que te anime a lograrlo, pero que sea realmente alcanzable, porque de nada sirve ponerte una meta altísima sabiendo que tú no vas a llegar allí y eso solo va a comportar más frustración. Además, dichos objetivos deben de ser concretos. Por ejemplo, hoy quiero estudiar tantas horas, hoy quiero estudiar tantas páginas, o quiero tener tanta media, o quiero sacar en este simulacro de examen tanta nota. Punto número 2. Organización. Debes tener claro qué quieres hacer en tu día, cuándo quieres hacer esas cosas y qué otras áreas quieres manejar, avanzar y disfrutar, aparte de estudiar, para que haya un equilibrio. Si no hay equilibrio en todas esas áreas, ni estudiarás bien, ni tendrás salud mental. Y esto, el primer mes, no será un problema. Pero después de 6-7 meses seguidos, consecutivos, así, causará un grave problema. Punto número 3, orden. Necesitamos tener orden en nuestra habitación, en nuestro salón, en nuestra casa, en nuestro dormitorio. Más orden hay y más orden tus ojos perciben, más calmado estarás interiormente y más ordenado estarás interiormente. Elimina cualquier cosa que cree fricción entre tú y tu hora de ponerte a estudiar, entre tú y tus ganas de sentarte a darle caña. Recuerda esto, más cómodo tú te sientes en tu lugar de estudio, en esa silla, en esa mesa, más horas de forma natural te saldrá pasar allí y más probable es que estudies y que avances más. Otro punto muy importante para no estresarte es entender el juego de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que nos hace calcular un poquito cuál es el placer que vamos a obtener realizando esa acción. Si tu dopamina la activas desde fuera, con actividades que perjudican tu progreso, por ejemplo, mirar las redes sociales, es algo que no comporta un esfuerzo, que segrega dopamina y me da una gratificación instantánea, más veces haré eso y mi mente no entenderá por qué debería estar esforzándome muchas más horas dándome cabezazos contra unos apuntes, cuando en realidad no me dan tanto placer a corto plazo como el móvil, como los vídeos. La cosa interesante es que tú puedes elegir cómo segregar dopamina, si mirando el móvil, comiendo mal, comiendo chocolate o estudiando o dando un paseo o haciendo deporte. Actividades que reportan más beneficios, pero son beneficios a largo plazo. Y con tu pensamiento y con tu última acción y tu última ejecución, tú puedes elegir cómo quieres operar, cómo tu mente quieres que funcione. Por último, es de vital importancia manejar 4 puntos. Nutrición, descanso, ejercicio y diálogo interior. Comer no es nutrirse. Lo que comemos impacta directamente en nuestro nivel de energía y podremos ser, en base a ello, más resilientes y aguantar más el tirón o vivir agobio a la mínima, sentir frustración a la mínima o sentir poca energía a la mínima.
En este vídeo no me voy a poner a decir qué alimentos te reportan más energía o menos, o cuáles aumentan tu nivel de atención y memorización. Pero si quisieras que haga un vídeo dedicado exclusivamente a ello, escríbeme en los comentarios la palabra alimentos y lo voy a hacer encantado. El punto número 2. Entendiendo que a más comida, más energía y más capacidad de aguantar y de gestionar el estrés. Punto número 2. Fatiga del sueño. Esto es lo primero que eliminamos cuando tenemos prisa, cuando no llegamos al examen o cuando vamos muy ajetreados. El problema, no descansas bien, y ya no quiero hablar de posibles enfermedades futuras que causa la fatiga y el hecho de no dormir y el hecho de no descansar y no reparar bien, sino que no consolidas todo lo que tú estás memorizando. Entonces no tiene ningún tipo de sentido que te mates todo el día y toda la noche a estudiar y que luego no descanses y que todo ese esfuerzo quede en nada porque no has consolidado. Punto número 3, entrenamiento. Está comprobado que a más entrenamiento, más aumenta tu facilidad para memorizar actos seguidos después de entrenar. Y por entrenar, entiendo que con 30 minutos de caminata, tú ya estás cumpliendo este espacio y ya estás satisfaciendo esta parte. Obvio que habrá personas que necesitarán entrenar más para regular mejor el sueño y el estrés, y está genial. Pero al menos 30 minutos de deporte andando ya puede ser una buena señal y te puede causar un buen beneficio. Por último, juega un gran papel el diálogo interior que tenemos con nosotros mismos. Si tú, a la mínima, ya empiezas a contarte la película de que ahora te vas a estresar, de que estás ansioso o ansiosa, de que esto va a ser muy difícil, más sentimientos sobre esa temática vas a vivir y van a aflorar. Y acabarás viviendo en una peli más dramática de lo que realmente es. Por el contrario, si yo tengo un buen diálogo interior, y a la mínima no pienso que esto es estrés o que voy a sentir ansiedad, sino que es una oportunidad para mejorar y para yo sacar mi mejor versión, y me lo tomo con una filosofía diferente y me hablo a mí mismo de forma diferente, voy a tener más capacidad para darle la vuelta a la situación y que salga un resultado más positivo que de la otra forma. Dicho esto, sé que he dicho mucha información y he dicho muchas cosas que en nuestro día a día nos van a ayudar a estudiar con menos estrés y con más aguante. Si hay alguna pregunta o algo que te gustaría que pudiese profundizar, déjamelo aquí en los comentarios y miraré de contestarte por chat. E incluso si no veo que puedo contestarte bien por chat, te voy a hacer un vídeo o voy a subir un nuevo vídeo explicando bien ese tema y desgranándolo al completo. Dicho esto, te aconsejo por favor suscribirte al canal, porque en breves vamos a hacer algo inédito para los suscriptores y podrás beneficiarte de ello de forma gratuita. Y si te ha gustado, dale like, vete a ver algún otro vídeo donde te explico cómo estudiar mejor los tipo test o cómo estudiar mejor para exámenes finales o cómo planificarte para ellos. Lo tendrás por aquí arriba o al final de este vídeo. Nos vemos y gracias por cada apoyo.